Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Paola y de mi compañera Naila. Somos estudiantes de la carrera de Administración de Empresas. Hoy nos dirigimos al Calvario de Copacabana. Acompáñenos. Nos encontramos en la Terminal Interprovincial del Alto, el cual será nuestro punto de partida hacia la localidad de Copacabana. El costo del pasaje fue de 25 bolivianos en flota. En la carretera pudimos observar cómo hermosos paisajes adornan nuestra ciudad de La Paz. Poco a poco se iban acercando las aguas del hermoso lago Titicaca. Llegamos a la población San Pablo de Tiquina. Es un pequeño pueblo en el departamento de nuestra querida La Paz. Para poder llegar a nuestro destino, necesitamos cruzar el estrecho de Tiquina. Y esto lo haremos a través de una lancha. Acompáñenos. Al cruzar el estrecho de Tiquina podemos observar las aguas del lago Titicaca, que guarda una inmensidad de leyendas e historias. El costo de la lancha fue de 3 bolivianos. También podemos observar el magnífico paisaje que nos regala este pueblo. La mayoría de los visitantes aprovecha en tomarse fotos con la estatua de Manco Cápac. Ahora nos dirigimos otra vez hacia nuestro destino. A lo lejos podemos observar Copacabana, que es una pequeña ciudad turística por los grandes atractivos que posee. Ahora nos encontramos en la iglesia de Copacabana y debemos dirigirnos hacia el Calvario de Copacabana. Este día en Copacabana era muy importante, ya que el 5 de agosto, en honor a la Virgen de Copacabana, se recuerda la coronación como reina de la nación del hermano país Perú. Ahora sí nos dirigimos hacia el Calvario de Copacabana. En nuestro recorrido por la plaza principal pudimos observar cómo los diferentes artesanos ofrecían sus productos hechos con mucho amor y cariño.
ahora nos dirigimos hacia la entrada principal del Calvario de Copacabana. Cada cruz, ahí la primera cruz, tienes que sacar una piedrita y lo pones, cada cruz, pero tienes que rezar. Tienes que rezar más. Si rezas, así, cosas que deseos, que verás todo eso, entonces lo pones a la cruz. Sí. Pero no me vas a dedicar, ¿eh? Yeah. Ya, y así, lo pones. Y ahora hay una piedra hueco, uno redondo. Entonces de ahí tienes que pasar. Ahora, si te trancas, con dificultad, sabes, te vas a enfermar. Pero si no pasas, te puedes hasta fallecer. Pero es mejor que pases, sí o sí tienes que pasar esa piedra. Hasta gordas pasan como si nada. Pero hasta incluso flaquitas se tranquilan. Así es. Si subes arriba, son las siete, son Ave Marías. Tienes que ver, cada son tipo, casi cada uno tiene sus santitos. Ahora arriba, si quieres, te puedes comprar terrenito. Terrenito para tener tu casa, es simbólico, te vendría. Así, ese es. Luego de un largo viaje, ya nos encontramos en el Calvario. Acompáñenos. Este ritual representa la liberación de los pecados cometidos por los feligreses. Según la tradición, hay que lanzar piedras a las cruces de Copacabana para lograr el perdón de los pecados. Con piedras en los bolsillos, cientos de personas suben el Calvario de Copacabana. El Calvario de Copacabana. Se ubica al noreste de la población de Copacabana. Tiene una altura aproximada de 120 metros. Es muy escarpado y de naturaleza rocosa. En el sendero de acceso se ubican las estaciones del Vía Crucis, que rememoran los pasos de Jesús hacia su crucifixión y muerte en el Golgotá. Durante la época precolombina era considerado como un lugar sagrado o huaca. Posteriormente, la Iglesia Católica, con el propósito de desplazar las prácticas de la religiosidad andina, en 1946, el fraile Honardo Claure mandó a construir las 14 cruces y los misterios de la Virgen María. En cada estación hay un pedestal sobre el que se encuentra una cruz blanca, a la cual los devotos lanzan piedras que cargan durante el recorrido desde la base del cerro. Este ritual representa la liberación de los pecados cometidos por los feligreses. Además de su significado católico, tiene un componente cultural importante, pues a medio trayecto y al concluir las estaciones en el área que se denomina Misterios del Santo Rosario, se ubican los yatiris, que leen en hoja de coca, el futuro de los fieles, y se disponen para la venta de casas y dinero en miniatura, los cuales son bendecidos mediante chayas, ofrendas o sahumeríos,
que se realizan con el fin de que se cumplan las peticiones realizadas en el ascenso. El Cerro del Calvario de Copacabana recibe una gran afluencia de visitantes en Semana Santa y fiestas patronales, pero es una atracción turística durante todo el año por ser un excelente mirador natural desde donde se divisa el esplendor del lago Titicaca y la población de Copacabana. En el trayecto también se encuentran diversos puestos de venta de artesanías y refrigerios a precios muy cómodos. Al llegar a la cima del Calvario, podemos observar las siete cruces que representan los siete dolores después de la muerte de Cristo. Este lugar ofrece vistas espectaculares del lago Titicaca y de Copacabana. También pudimos observar que en las siete cruces que representan los siete dolores después de la muerte de Cristo, encienden velas y con la cera de estas dibujan lo que más anhelan, ya sea trabajo, estudio, casa o autos. Sin importar la edad, lo realizan con mucha fe. Gracias por ver este video. Los invitamos a conocer este maravilloso lugar que está lleno de magia, aventuras, historias y leyendas. Podrán disfrutar de los diferentes atractivos, como ser los juegos, la comida, las artesanías, pero sobre todo vivir la maravillosa experiencia de estar en este lugar, que está en La Paz, corazón de los Andes.